Canadian investor Randy Jorgensen, known as the Porn King on account of how he made his fortune back in Canada, faces trial for illegally purchasing land that belongs to Afro-Indigenous Garifuna communities. Though the case was launched back in 2012, Jorgensen ignored subpoenas and refused to appear in court for 3 years. On November 13, 2015, Jorgensen finally showed up for a preliminary hearing in the town of Trujillo on Honduras's Caribbean coast, where he was greeted by a few hundred local residents who made their views clear. Es una manifestación pacífica para apoyar la comunidad de Cristales y Río Negro sobre una audiencia que se desarrolla en contra del canadiense Randy Jorgensen. Se está investigando por usurpación y transacciones ilegales del territorio garífuna. The legality of Jorgensen's land purchases is disputed because the land in question is protected ancestral Garifuna territory and thus cannot be bought or sold under both Honduran and international law. Que las tierras son reconocidas como propias de los garífunas por el convenio 169 que reconoce la propiedad por herencia ancestral de sus antepasados. Dos, en 1901 el presidente Manuel Bonilla reconoció que esas tierras son de los garífunas. En 1934, por una solicitud de remedición, el Estado le reconoce el derecho a los garífunas. Y en 1995 se le da un título sobre las propiedades a través de dos títulos de dominio pleno a los garífunas de Cristales y Río Negro. Haciendo vicios de nulidad, algunos notarios y el abuso de autoridad del registrador inscribieron una escritura fraudulentamente. Eso no quiere decir que ustedes no son propietarios de las tierras. Las tierras son de los morenos garífunas de Cristales y Río Negro. Siempre han pertenecido desde hace más de 200 años. What is it that you want? Yeah, I'm wondering if you have anything to say for people who may be watching back home in Canada. Nothing? Jorgensen has been developing tourism projects on the land, including a nature park and a dock to receive cruise ship passengers. The hearing today is specifically about lands where Jorgensen is building his Campa Vista housing project that caters to Canadian snowbirds and pensioners. These investments are set to bring new economic opportunities to Trujillo. But this cruise ship terminal is vitally important to this entire town, this entire bay. All these people are going to lose everything that they could possibly have here because of this. Because he's about to give up and go home. And then we'll be left on our own with no money, no cruise ships, no tourists, no passengers, no airport, nothing. That's it. So these people are killing the golden goose, in my opinion. However, local residents disagree with this view. They say Jorgensen's investments are of no benefit to anyone except himself. No es cierto. Pasamos por ahí, los cercos están cerrados, no hay acceso. Cuando llegaban los cruceros, en sus busitos los subían y los llevaban a su otro local y de ahí mismo los rezaban. La gente solo miraba pasar los buses por la calle. No hay ninguna ventaja, ningún beneficio para la comunidad. Así. Nosotros no creemos en un desarrollo que viene alguien de afuera para desarrollarnos. Eso no es desarrollo. En todo caso, si le van a vender las tierras para que él se desarrolle, ese es desarrollo para él, no para nosotros. Some local communities have opted for direct action and have attempted to reclaim the lands illegally sold to Jorgensen. Estamos viviendo hasta tres familias en una sola casa, donde no es justo, y queremos un pedacito de tierra para poder extendernos y vivir como una familia digna, en un hogar digno, un techo donde pueda habitar una familia, ¿verdad? Entonces por eso decidimos recuperar estas tierras que por ley y por derecho pues nos pertenecen. Logramos permanecer como unos 2 meses y medio, luego vinieron las mismas autoridades de nuestro país, los militares, y nos vinieron a despojar. Teníamos casitas, champitas donde pasábamos y pues vinieron con motosierras y empezaron a tumbar todo lo que teníamos construido con tanto esfuerzo que nos ha costado.
One local leader, Malvin Norales, lost his job due to his participation in the land reclamation, even though the land in question has nothing to do with his employer. Arbitrary dismissal is but one of the shady tactics used by people in positions of power to dissuade dissent. Plain old intimidation is another. Y el carro se puso a la par y empezó a tomarnos fotografías. Está polarizado, pero es un polarizado que se puede ver, pues. Y lo vimos cuando tomaba fotografías y la gente lo reconoció. ¿Qué es lo que hizo Calle? Estaba tomando fotos y andaba armado. Usted supuestamente dice la policía que es malo andar armado, ¿verdad? ¿Ah? Él es quien hace los trabajos y les consigue las tierras y le hace las compras, ventas a nombre de él. O sea, él es uno de los grandes beneficiarios y es su sicario. La gente de la comunidad lo reconoció como el sicario de Randy. As the court heads into recess, everyone is pretty optimistic about the outcome. The community's lawyer feels that the land deeds they presented and the witnesses who testified were more than ample evidence to justify a trial. But to the great dismay of everyone present, the judge ruled that there was insufficient evidence to proceed to trial. The case was not entirely dismissed, however. Public prosecutors were given another 5 years to collect more evidence. The communities will appeal the decision, hoping that a superior court will order the trial to go ahead. Porque ahorita lo que se va a ser una apelación en contra del resultado que dio el juez de aquí de Trujillo, que se llama Freddy Senin Caballero, que sabemos que es un juez demasiado corrupto, donde él, por pisto, él hace cualquier cosa. Él favorece a la gente de dinero, a nosotros los pobres. Como no tenemos dinero para pagarle a él para que nos favorezca, entonces él nos favorece a nosotros porque no tenemos dinero. Y como Randy es el adinerado de aquí de Trujillo, entonces tiene a todas las autoridades de aquí de Trujillo prácticamente besándole los pies por su dinero. El Estado de Derecho de Honduras, como lo podemos decir así, son unos corruptos. Ellos son corruptos. Desde la Corte Suprema de Justicia existe la corrupción, hasta los juzgados de aquí de Trujillo, las regionales de los juzgados a nivel nacional. Entonces nosotros, como garífuna que somos de la comunidad de Trujillo, no nos vamos a cansar. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Si tenemos que ir a la Corte Internacional de Costa Rica a pelear este caso, también vamos a ir a pelear. It may take months before we learn whether the appeal was successful, but it's clear that the communities have no intention of giving up and that Jorgensen, as well as his clients, could still lose everything. Canadians who have dealt with Jorgensen or with other tourism developers in the area ought to know that their investments are not safe and that their involvement is not appreciated by the Garifuna people.